En un país multicolor nació una abeja bajo el sol. Tiene una visita del líder de la oposición. ¿Pero tenemos oposición? ¡Ah, coño, claro! ¡El PSOE! ¡Que pase, que pase! ¡Hombre, Alfredo! ¡Enhorabuena! Y muchas gracias, La verdad es que necesitaba esa victoria en el Congreso para recuperar la confianza. ¿Pero habéis realizado un Congreso? Pues yo te felicitaba porque Real Madrid va líder. Es que no, la verdad es que yo últimamente no sigo mucho. Bueno, Mariano, debes saber que quiero ser dialogante. Cooperaré contigo en lo que toque, pero diré lo que no me guste. A veces seré chicha y a veces limonada. Pues vaya mierda de oposición. ¿Tú vas a hacer oposición? ¿Tú, el que perdió una vez contra el que perdió dos veces contra Zapatero? Quita, hombre, quita. ¿Quieres ver lo que es un auténtico líder de la oposición? Mariano, contigo quería hablar. ¡Esto es intolerable! ¡Ahí lo tienes! ¡Oposición pura y dura! Es de mi mismo partido, pero siempre hace lo contrario de lo que yo le digo. Ya verás. ¡Sube los impuestos! ¡Y un churro! ¡Voy a bajarlos! ¡Aplica políticas de austeridad! Pienso construir el Eurovegas y los Juegos Olímpicos. ¡Soy un líder carismático! ¡Tienes el mismo carisma que una patata! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bravo, bravo! ¡Ahí lo tienes! Garra, convicción, ganas de tocar los cataplines... Gracias, Espe. Puedes retirarte. No me da la gana. ¡Vete! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Pues quédate! ¡Y una mierda! ¡Ahí te quedas! ¿Lo ves? Impresionante, ¿eh? No sé de dónde he aprendido a hacer oposición. Pues de mí no, seguro.